la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres. Toda la gente que estaba preocupada por mí, aquí estoy, no pasó nada, son puros mitotes, puro preocupar gente, puro chisme, ¿verdad? No ha pasado nada, ni siquiera corrimos peligro, yo andaba por allá de vacaciones en Cancún. Acabamos de llegar, ahí nos vamos mañana, toda la gente que estaba esperando que no íbamos a estar aquí mañana, aquí vamos a estar, ya estamos aquí en Hermosillo. Días antes de su brutal asesinato, Tomás Eduardo Tobar Rascón, Tito Torbellino, desafiaba la muerte. Por ahora no sabemos la verdadera razón de este video, que veremos en su totalidad más adelante, ni tampoco quién anunció su muerte antes de tiempo. Durante la próxima hora recordaremos los momentos sobresalientes de la vida y la carrera de este innovador cantante del género de corridos. Un joven que dejó con su estilo una marca indeleble, imborrable en la música norteña. ¿Cómo fue su vida íntima y familiar? ¿Cómo lo recuerda el público, sus amigos, sus colegas, sus promotores? ¿Sus últimas presentaciones en la televisión y los proyectos que quedaron en el camino? Pero antes, recordemos aquel fatídico jueves en que su vida fue cegada por las balas asesinas de un sicario. Era el jueves 29 de mayo y ya pasado el mediodía, Tito Torbellino y unos amigos decidieron que el restaurante japonés Red era el lugar perfecto para preparar los últimos detalles de su concierto en la ciudad de Obregón, la noche del viernes. Había celebrado su cumpleaños la semana anterior en Phoenix y otro brindis no vendría mal. La Plaza Tutuli, al frente del restaurante, estaba tranquila, cuando de repente, a eso de las 3:40 de la tarde, se oyó una conmoción. En un operativo relámpago, 6 hombres armados bajaron de una camioneta. En cuestión de segundos, la calle Guerrero quedó desierta. El comando de sicarios entró decididamente al restaurante, cerraron las puertas y se dirigieron directamente a la mesa donde estaba Tito. Sin mediar palabras, uno de ellos apuntó al pecho y disparó. Después, a la cabeza. No hubo tiempo ni de gritar. Mientras el cuerpo de Tito Torbellino se desplomaba, los 6 hombres salieron huyendo. Nunca más se supo de ellos. Fuera del restaurante, la gente comenzaba a aglomerarse sin saber que adentro se había apagado para siempre la voz de uno de los más arriesgados cantantes de narcocorridos. Con el último halo de vida que le quedaba a Tomás Tobar Rascón, más conocido como Tito Torbellino, era llevado urgentemente al Hospital del Seguro, pero nada se pudo hacer para salvarlo. La policía de Ciudad Obregón no ha podido dar con ninguna pista de que lleve concretamente a resolver este nuevo asesinato que ciega la vida de otro músico. Lo cierto es que no fue una muerte accidental. Alguien lo estaba buscando para matarlo. Si había alguna razón, posiblemente Tito se la llevó a la tumba. Al cartel de Sinaloa, peleamos acá en Sonora. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Y así como decían sus corridos, se enfrentó a la muerte hasta encontrarla. Tito decía que no le gustaba inventar historias. Sus corridos eran historias reales, de personajes reales. ¿Habrá tocado entonces alguna sensibilidad con sus verdades? ¿Habrá rehusado ser exclusivo, por ejemplo? Sea como fuere, alguien lo mandó a matar. La temprana muerte de Tito Torbellino tomó por sorpresa a todo el mundo. Justo cuando su carrera estaba llegando a la cúspide de la fama, balas asesinas silenciaron su voz. Después de su asesinato, han surgido varias hipótesis en torno a su muerte. Una de ellas sería que fue víctima de un crimen pasional, ya que salía con la novia de un poderoso capo de la droga. Pero también personas muy cercanas a Tito, que pidieron mantener el anonimato, dijeron que él vivía bajo fuertes amenazas a muerte. Desde que en el 2008 lanzó el álbum La Captura de Alfredo Beltrán, un disco con 18 canciones dedicadas al líder del cártel de los Beltrán Leyva.
Esto habría sido el detonante que desató la furia de sus enemigos. Las autoridades mexicanas han lanzado una intensa cacería humana para dar con el pistolero. Pero mientras dan con él, el asesino de Tito Torbellino anda suelto en las calles y al acecho. Aquí está con nosotros alguien que conocía muy bien a Tomás Eduardo Tobar Rascón, Pepe Garza, un ingeniero de cantantes, diseñador de carreras, estratega de la música regional. Buenas tardes, gracias Pepe por estar con nosotros. ¿Cuáles eran las virtudes de Tito? Pues las virtudes, yo creo que era un gran músico, era una persona muy persistente, era pues un tipo muy trabajador. Creo que son cosas necesarias para triunfar en la carrera artística. Hay tanta competencia, es tan difícil ir convenciendo a la gente y a los encargados de los medios de comunicación que se necesita eso, ser muy persistente, ser una gente que crea en sí misma. Y Tito pues tenía estas virtudes, ¿verdad? Como persona, yo tuve la fortuna de ser amigo de él, de ser una de las personas a quien él pues trataba de manera especial, lo considero así. Y pues yo recuerdo mucho su sentido del humor, su sonrisa, su forma de buscar el éxito, de buscar sus metas, de conseguir sus objetivos. ¿Y los defectos, Pepe? Pues probablemente haya virtudes que se conviertan en defectos, y en algunas ocasiones esto le pasaba a Tito, ¿no? El hecho de ser una persona que creía en sí mismo lo podía llegar a hasta la necedad, ¿verdad? Hasta aferrarse con cosas muy difíciles o imposibles en algún momento, ¿verdad? Esa precisión con la que él tocaba, esas ganas que quería, que le ponía lo que hacía, lo podrían llegar a ser una persona intolerante en algún momento en el escenario si las cosas no estaban perfectamente como él quería. Pepe, sabemos que Tito no le tenía miedo a nada y tenía un carácter explosivo. ¿Eso lo afectaría en su carrera y lo habrá complicado al final? No tengo ninguna base para afirmar algo así, ¿verdad? Era una persona con un carácter efectivamente fuerte, pero no, yo no tengo ninguna así pista exacta como para decir que eso lo condujo a su muerte. ¿Hizo Tito algo en su carrera, algo que decía en sus corridos que lo pudieron haber comprometido? Yo no podría estar seguro de que algo que dijo en un corrido lo haya comprometido, porque pues son historias que solamente ellos pueden conocer. A veces gente anónima le hace la petición a los artistas que les escriban un corrido, a veces lo toman de los periódicos, la verdad no sé. Quedará la duda de que si en algún corrido había una clave sobre su muerte, yo no podría por ningún motivo asegurar eso. Muchísimas gracias a Pepe Garza con su colaboración en este programa desde Phoenix, Arizona. Pepe estuvo a lo largo de toda la semana acompañando a la familia de Tito Torbellino. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Enrique. Te mando un abrazo desde acá. Y más adelante en el programa, Larry Hernández llora conmocionado con la muerte de su gran amigo. Él era uno de sus mejores amigos y también su manager, Osiris García. Conocía muy bien la intimidad de Tito Torbellino, aspectos personales, familiares y emotivos que recién hoy salen a la luz de la vida de este joven cantante. Tito Torbellino jamás tuvo miedo de cantar la crónica del narcotráfico ni de quienes lo lideraban. No temía a la muerte, nada le quitaba la tranquilidad. Osiris García fue su manager hace unos años y nos cuenta cómo lo recuerda. Cuando ese era tu amigo 100%. García dice que para Tomás Tobar Rascón o Tito Torbellino, sus tres hijos y su esposa eran su vida. Y aunque según Osiris, Tito no tenía enemigos, tiempo atrás recibió algunas amenazas. Uno no puede tomarlas todas las amenazas ni a la ligera ni en serio. Osiris y Tito eran grandes amigos. Recientemente sus carreras seguían caminos diferentes, pero García se mantenía cerca como su asesor.
Hace unas semanas estuvieron juntos porque Tito quería que escuchara una canción dedicada a su esposa y que aún no daba a conocer. La popularidad entre los fans lo hizo ascender rápidamente. Tito estaba lleno de planes. Cuando Siris le sugería cuidarse, tenía una respuesta. Y su frase que tenía mucho es, pues cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Pero en un revés de su suerte, balas asesinas acabaron con su vida y truncaron su sueño. Tito Torbellino es la última víctima de una crónica fatal de cantantes de narcocorridos o víctimas de las pugnas internas de un mundo convulsionado por la violencia. Pero un mundo donde los intérpretes, los grupos, las bandas no pueden faltar cuando llega la hora de los festejos. Este video ha sido visto por millones de personas, pero recientemente fue detectado un grito de alguien que parecía saber el destino de la diva de la banda. Escuchen. Hoy la matan, gritó una persona, y poco después la cantante murió en un misterioso accidente aéreo que las autoridades mexicanas aún no terminan de investigar a fondo. Como sabemos, otra persona con el nombre de Zetas escribió en Twitter: eres la siguiente en morir. Los asesinos han cumplido sus amenazas con otros artistas. Siguen ladrando los perros. Como sucedió con El Gallo de Oro, Valentín Elizalde, abatido a balazos en Tamaulipas en 2006. O como ocurrió también con el vocalista de Capaz de la Sierra, Sergio Gómez, que fue asesinado en 2007 después de recibir amenazas de muerte. Las balas del crimen organizado también silenciaron a otros cantantes como Sergio Vega, El Chaca. Y masacraron a Combo Colombia por una supuesta venganza de los Zetas. Ahora otros artistas saben que al cantar narcocorridos podrían firmar su sentencia de muerte. Gerardo Ortiz fue amenazado el mes pasado en Tijuana, México, luego de que con mantas le advirtieron que no saldría vivo si dedicaba canciones a dos narcos en específico. Mafia nueva, Sinaloa. El Commander ha cancelado presentaciones en México por las amenazas y también ha reforzado la seguridad. Mi destino es ser mafioso. Más adelante, en este programa especial, el funeral de Tito Torbellino en Phoenix, Arizona, donde residía y donde inició su carrera como músico y cantante. También un video inédito donde Tito anuncia que sigue vivo y desafía a los que presagian su muerte. Además, su última participación en un programa televisivo. No quiero ya volver a verte. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que de las tres. Tito Torbellino forma parte hoy de los que dieron su vida entreteniendo con su talento y así lo recuerda el público. Pues es algo que no se explica, ¿verdad? Un sentimiento que no se explica uno, lo que uno siente. Que no les quiten la vida nomás porque ellos no quieren hacer lo que ellos quieren que hagan. Eso lo tienen que parar porque eso es muy triste. Como este muchacho muy joven, es una lástima. Aunque no se sabía mucho hasta hoy de su vida personal, Tito era un artista en pleno crecimiento. Había abrazado la música norteña a los 14 años de edad, dejó la escuela por su acordeón y nunca más miró hacia atrás. La fama lo estaba esperando. Desde el 2009, año en que firmó un jugoso contrato, el ascenso de Tito fue imparable y hoy la ciudad donde vivía, la ciudad a la que regresaba después de sus exitosos conciertos, está de luto. Esta carroza blanca transportaba a su última morada al cantante Tomás Tobar Rascón, mejor conocido en el ambiente artístico como Tito Torbellino. Al llegar al Camposanto, en Glendale, Arizona, los restos de Tito fueron recibidos al son de la banda sinaloense. Allí mismo lo acompañaban a su descanso eterno un poco más de 300 fans, entre ellos la madre inconsolable de Tito y su hijo, que ante el féretro de su padre era confortado por un abrazo firme de Larry Hernández.
Sin embargo, el dolor que invadía a esta madre destrozada por la muerte de su hijo, en su momento se convirtió en una pesadilla de nunca acabar. Pongo mi vida en su lugar de la señora, la mamá de Tito. Pongo mi vida junto con la de ella. Y ya entonces a él lo queremos mucho por ser una buena persona. Y él es muy jovencito para que hayan hecho esto a las malas personas. Además vinimos para el respeto. Todos aquí están por el respeto. Es bien triste mirar a su familia. Triste también. Y mientras que la familia de Tito buscaba un poco de resignación por la trágica muerte, después de ser asesinado a sangre fría, sus fans rezaban por su eterno descanso, pero a la misma vez también le pedían a Dios que de alguna manera haya justicia y no continúen esos asesinatos. Los encierren, los detengan, pare todo eso. Un día antes y en la presencia de un lleno total, donde asistieron un poco más de 3,000 personas, en el Celebrity Center de Phoenix, Arizona, se brindó un homenaje de cuerpo presente a Tito Torbellino, mientras que sus restos descansaban encima de un escenario. Su público le cantaba sus canciones y lo rodearon de flores y acordeones. Y por supuesto, su licor favorito, el Bucanas, no pudo faltar. Ante este mar de emociones, el artista Flaco Elizalde se hizo presente para despedir a su gran amigo. Elizalde, mejor que nadie, conoce en carne propia lo que es perder a un ser querido en manos de la violencia que infesta a México. Pues es la misma película que nosotros vivimos, es una cosa muy difícil que revive tantas cosas, y la verdad, que a nadie se le desea, pero apoyando a la familia, echándole ganas y pues ahora sí que pidiéndole a Dios que lo reciba en su gloria más que nada. Y al concluir los servicios fúnebres, la familia de Tito Torbellino y su representante salieron a hablar ante los medios de comunicación por primera vez. Le agradecemos a toda la gente que apoyaba a Tito Torbellino y de parte de la familia y de todo corazón se le agradece a todos los fans, a toda la gente que lo acompañó. Y al preguntarle sobre la violencia que existe en México y la cual convierte en blanco a los artistas que interpretan música como Tito Torbellino, ellos solo aseguraron que... Esas cosas no... Pues, no, ahorita no estamos en un buen momento para opinar sobre eso. Eso ya. Muchas gracias. El mundo artístico, en especial el de la música norteña, lamenta la pérdida de uno de sus cantantes más destacados. ¡Vámonos! ¿Estás escuchando tú, La Campesina nomás? Mi nombre es el Compa Gil. Señoras y señores, se confirmó de la trágica muerte de Tito Torbellino en la ciudad de Ciudad Obregón, Sonora, donde estaba comiendo el camarada junto a otros acompañantes. Lástima noticia, trágica noticia. Las reacciones a la inesperada muerte de Tito Torbellino no se hicieron esperar. Decenas de famosos expresaron su dolor y condolencias a través de las redes sociales. Chiqui Rivera escribió: mis oraciones para toda la familia de Tito Torbellino, en especial a sus hijos. Mi corazón me duele por ellos. También su colega y gran amigo, Larry Hernández, expresó su sentir. En paz descanse, compadre Tito. Poncho Lizárraga se unió al dolor de la familia. Mi sentido pésame para toda la familia de Tito Torbellino. Situación muy triste y dolorosa. Los sorprendidos fanáticos colapsaron las redes sociales con sus muestras de dolor por la repentina muerte del ídolo de los narcocorridos. No tengo palabras más. El restaurante donde fue herido de muerte y su casa en Phoenix fueron los escenarios hasta donde llegaron sus seguidores para expresar el dolor. También los teléfonos de las emisoras de radio donde se tocaba su música colapsaron por la avalancha de fanáticos que no salían del asombro. Aquí en Phoenix, Arizona, son fans de Hueso Colorado, de Tito Torbellino. La gente está triste y en shock todavía porque no lo creen. Se llegó el día de su muerte, donde cayera batido. La familia del músico seguirá recibiendo el pésame de famosos y seguidores que les cuesta creer que Tito Torbellino ya no está entre nosotros. No se lo pierda más adelante todo lo que va saliendo a la luz de la vida de Tito Torbellino que no conocíamos y que nos va a sorprender. También su compadre Larry Hernández, el que lo ayudó más al inicio de su carrera. Además,
un video muy extraño donde Tito Torbellino habla de su muerte afirmando que está vivo y se burla de los que anuncian su final. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres. La verdad, no supe si creerlo o no, pero pues lástima que fue verdad. Lo fui a ver 4 veces a California cuando estuvo y pues viajamos hasta acá a verlo. Hasta el día del asesinato, Tito había mantenido su vida privada fuera del escrutinio del público y de los medios de comunicación. Solo sus allegados más cercanos, más íntimos, lo conocían. Hoy, escarbando en el pasado, sabemos un poco más de su vida. Cuando se lo llevó la muerte, Tito Torbellino cumplía recién 33 años. Había nacido en Phoenix, Arizona, como Tomás Eduardo Tovar Rascón. Aunque su pasaporte decía que era estadounidense, en su corazón palpitaba México. Un corazón. Desde pequeño iba al estado de Sonora y desde los 14 años ya tocaba muy bien el acordeón. Siempre decía que se había criado entre los corridos y él quería ser uno de los cantantes. Por eso abandonó la escuela secundaria y se dedicó a la música. En el 2002 formó su primera banda, Tito y su Torbellino. Y eso fue precisamente lo que representó para los corridos, revolucionando el género y energizando los temas. Desde siempre admiró a los Tigres del Norte y fue muy amigo de Mario Quintero, vocalista líder de los Tucanes de Tijuana. Un día, hablando de los peligros que representa cantar narcocorridos y las verdades que encierran, Tito le dijo a Mario: cuando alguien quiere hacerte daño, te lo va a hacer sin importar todas las precauciones que se tomen. Tito había ingresado a la fama y la estaba disfrutando cada minuto. Quiero disfrutar y a mi edad restaurante que nunca. Juraba que sus canciones no eran inventos y que no le tenía miedo a nadie, pero ese nadie lo estaba buscando. Quizá Tito Torbellino debió haber tomado más precauciones. ¿Hubo alguien en la vida de Tomás Eduardo Tovar Rascón que fue clave en su decisión de convertirse en cantante de corridos y dedicarse a ese género musical? Su asesor, su amigo, un muchacho que conocía la cuna de los corridos, Culiacán, Sinaloa, y quien se iba a convertir en su compadre, Larry Hernández. Si él me está escuchando o si, si existe, no sé, ese más allá, yo creo que no los voy a defraudar y apoyando a los hijos, yo creo que son los que menos, porque la ley de la vida es de que nosotros tenemos que enterrar a los padres, no los padres enterrar a los hijos. Son las palabras que Larry Hernández dedicó a su compadre, como lo llamaba. Tito Torbellino pronto se iba a convertir en el padrino de la hija de Larry. Le pido perdón para la mujer porque yo estaba en una junta. Y a lo mejor porque estaba en esa junta no pudo ver a mi hija, pues no puedo hablar. Y te agradecemos mucho, de verdad. Perdóname. Desde hace 10 años, Larry y Tito tenían una gran amistad. Se conocieron cuando ambos estaban despegando sus carreras musicales. A pesar de que Larry alcanzó la fama primero, siguió apoyando a Tito. Cuando en Arizona me acompañaba en el acordeón y yo no tenía dinero a veces para ayudarlo. Y él lo hacía incondicionalmente porque obviamente había una amistad entre los dos. Y le quiero decir unas gracias por eso, porque siempre estuvo, como decíamos nosotros, al 100. Esta tarde Larry platicó en exclusiva con la conductora de Estrella Soy, Anaís. Se le veía conmocionado e incrédulo ante el asesinato de su amigo, con quien recientemente había platicado la semana pasada. Se le ha perdido el respeto a la vida, ¿no? Hay gente que ya no respeta y no importa quién sea y lastime a gente inocente. Expresó también su preocupación ante las amenazas y atentados que han recibido varios artistas y que en algunos casos terminaron en tragedias como esta. Pensé que pues esto se iba a calmar a lo mejor. Jamás me imaginé que iba a ser mi compadre pues el que seguía, porque en esta cosa nomás estás pensando ahora quién sigue.
Más adelante en este programa, un video que encierra un misterio. ¿Quién estaba detrás de Tito Torbellino buscando su muerte? Tito lo presagiaba, pero lo negaba, mostrando que estaba vivo. También su última presentación antes de su viaje a Sonora, donde lo esperaba la muerte. Además, ¿se acerca el fin de los corridos? ¿O todo lo contrario, se reafirma con la muerte de Tito este género tan controversial? Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres. Ocurrió hace una semana, pero los pésames de la comunidad grupera se siguen conociendo a medida que conocemos también la dimensión artística de Tito Torbellino. Él tenía una relación especial con el pueblo que hoy extraña su presencia. Pues lo queríamos a él y pues es de aquí de Phoenix, Arizona, y pues eso significa mucho para todos nosotros y pues es un respeto para la familia también y por lo queremos. No, es que es increíble que se vaya así tan pronto, con tantas cosas que él hacía buenas y de repente ya se nos fue. Pepe conversó en Phoenix con una figura clave en la vida de Tito Torbellino, su íntimo amigo Jesse. Adelante. Bueno, en este especial, despidiendo a Tito Torbellino y hablando sobre su vida y hablando sobre su muerte, yo creo que no hay una persona con quien pudiéramos hablar más cercana a Tito Torbellino. A lo largo ya de una buena cantidad de tiempo en su carrera, estoy aquí con Jesse, que pues era su secretario personal, su asistente. No sé, ¿cómo, Jesse, cómo identificarías tu trabajo? ¿Cómo le explicarías lo que hacías tú con Tito? Pues sí, era su asistente. Andaba con él para todos lados. Le ayudaba en lo que pudiera, en el escenario, todo eso. Preparar los viajes para las tocadas, aviones, hoteles, todo eso, pues. Uh-huh. Digamos como un coordinador de sí, todo esto y un asistente personal. Sí, se le daba muy ocupado él y pues ocupaba a alguien que le ayudara a hacer todo esto. Tú que estabas tan cerca de Tito, alguien que muere de una forma violenta y que además pues él aparecía en diferentes fotografías y videos, pues sintiéndosele afición por las armas. ¿Qué me dices tú al respecto? ¿Qué tipo de relación tenía con las armas Tito? ¿Lo viste dispararlas? ¿Cómo era esa parte de sus gustos personales? Pues él tenía un hobby por las armas, coleccionarlas. Es lo que le gustaba más. Y la gente que lo conoce, pues sabe que le gustaba mucho. Y coleccionaba armas y cuando podía, pues tirar al monte, al cerro, así. Pues hasta ahí. Uh-huh. ¿Tú piensas que Tito tenía algún nexo con gente, digamos, criminal, algo por el estilo? ¿Tú notaste algo? Porque hay una relación siempre por parte de la gente que ve nada más desde afuera el mundo de la música, supone cosas, imagina o a lo mejor acierta pensando que ciertos cantantes tienen relación con el crimen organizado. No, nada de eso, nada de eso. Nomás era ir a cantar y hasta ahí. Quedó en los planes de Tito Torbellino una película, una idea que surgió en una reunión de amigos y que fue tomando forma con sus asesores. Pero la muerte se lo llevó cuando ya estaba casi todo listo. Nadie ni nada es indispensable. La muerte sorprendió a Tito Torbellino, justo cuando cosechaba los frutos de su esfuerzo. La película El Philly era uno de sus grandes proyectos. Una vida de peligros, esa me tocó vivir. Sería suerte mi destino, esa que me trajo aquí. La historia de un niño que perdió a su padre, que creció en medio de la violencia y que tuvo que huir de sus perseguidores, fue el inicio del intérprete de narcocorridos en el séptimo arte. ¿Por qué no trae la misma? La película es basada en una historia que Tito quería contar. Él me platicó que tenía que ver con alguien que él conoció. Entonces nos juntamos con un escritor de películas para darle una forma de guión cinematográfico verdadero. Tito ya no está entre nosotros para compartir con su público,
Pero la cinta que fue grabada en Arizona y Nevada y que será estrenada próximamente, quedará como un recuerdo para aquellos fanáticos que ya habían hecho espacio en sus corazones para Tito Torbellino. Pero el Philly para mí. Sus propias palabras definen quién era y cómo era Tito Torbellino. Recordemos algunos de los encuentros con el cantante. Me gusta mucho mi trabajo y soy muy perfeccionista en lo que hago. Pues es difícil la carrera, pero pues es muy bonita. Creo que no la cambiaría por nada del mundo. Pues es una carrera difícil, de muchos sacrificios, de mucho trabajo. Una carrera muy celosa que le tienes que dedicar, yo creo, el 80 o 90% de tu tiempo, ¿no? Si no es que más. Un consejo para todos ellos que están ahí a punto de saber quiénes son los siguientes que entran al Top 5. Ah, que le echen ganita, ¿qué les puedo decir, va? Los concursos míos eran las cantinas, un poco diferente. No había de esto, es una oportunidad que se le está dando, que la aprovechen. Ah, me gustaba mucho, me gustaban los corridos desde niño, todo el tiempo, y lo que más me llamaba la atención era el acordeón. Yo empecé de los 14 años, a lo mejor por eso se me dio un poquito más fácil. Le aprecio mucho el cariño a la gente que nos tiene por acá. Trato de hacer lo que puedo, en cada evento me trato de tomar fotos, y ahorita pues quise, ¿no? Me tomé la foto yo creo con 3/4 de la gente que quiso. Siempre hay algo por qué quejarse, ¿verdad? Sí. Siempre que tiene uno algo, quiere otra cosa, ¿verdad? Pedíamos trabajo antes, ahora queremos descansar. Más adelante, no se lo pierda, el contenido de las canciones de alguien que demostró no tenerle miedo a nadie. Poético, pero desafiante. También el video de la premonición y el desafío a los que lo daban por muerto. Un documento inédito grabado por Tito días antes de su asesinato. Además, su escala en los estudios de Platanito antes de viajar a Hermosillo. No te extraño, ya te he mostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las 3. En este momento se escuchan como nunca antes los corridos de Tito Torbellino, una forma de reconocer el aprecio de su público. Fue una persona muy alegre, muy respetuosa. Siempre lo voy a llevar en mi corazón y su música sigue viva. Realmente da escalofríos recorrer las producciones tan vívidas, las letras tan reales que le ponían un sello auténtico a los corridos de Tito Torbellino. Siempre seguro, poético, desafiante. También tengo gusto por las pistolas, si se ocupa también las sé disparar. Tito Torbellino fue un cantante que revolucionó el género de la música grupera y según él mismo, era un hombre que no le temía a nada. Se expresaba muy explícitamente en sus canciones sin excusarse y decía que solo componía acerca de situaciones de la vida real, sin tapetes. También amenazaba con quitarle la vida a quien se le pusiera enfrente. Tengo fama de violento y el que respeta, respeto. Traigo 50 cartuchos para perder o ganar. También admitía en sus letras que podía ser el culpable de que varios personajes de sus canciones ya no estuvieran. Se escuchan varios corridos de bravos y decididos y yo he contribuido que estén desaparecidos. Una vida de peligros, esa me tocó vivir. Corridos como el de Pedro Valenzuela Mesa, Alfredo Beltrán y La Ley del Sicario se dieron a conocer rápidamente por su connotación controversial. También le gustaban mucho las armas y componía y cantaba acerca de ellas. Arma la que trae fajada y la que revienta es una 5-7, con su pechera israelí 50 para el blindaje. Y de la muerte se mofaba como que era algo que aún no fuera a llegar. Yo no le temo a la muerte, ni a cualquier modo no me le hinco. Dicen que la muerte llega cuando menos te la esperas, y yo la traigo conmigo, de mí nunca se despega. Amenazas directas e indirectas, y debido a las condiciones de su muerte, queda la duda de si esta ejecución tuvo algo que ver con sus líricas. El mismo día que se apagó la voz de Tito Torbellino, encontramos un escalofriante video. Había sido grabado por Tito y sus amigos en Hermosillo días antes de viajar a Ciudad Obregón. Allí, ensayando para el concierto,
en el Palenque, que esa misma noche llenó de público Tito, se muestra preocupado, pero quiere tranquilizar a su familia. Vean. Bueno, saludos a toda la gente. Aquí estamos ya en Hermosillo, Sonora. Aquí está mi copa Beto Sierra. Aquí estamos ensayando. Mañana nos vemos en el hipódromo. Para toda la gente que estaba preocupada por mí, aquí estoy. No pasó nada, son puros mitotes. Puro preocupar gente, puro chisme, ¿verdad? No ha pasado nada, ni siquiera corrimos peligro, ya andaba por allá de vacaciones en Cancún. Acabamos de llegar, ahí lo vamos mañana, toda la gente que estaba esperando que no íbamos a estar aquí mañana, aquí vamos a estar, ya estamos aquí en Hermosillo. Allá nos vemos en el hipódromo, son puros chismes, no hagan caso a las cosas y el que inventó que me ha matado, p*** mi parte, ¿eh? Anda preocupando a la familia y a toda la gente por allá. No pasó nada, son puros rumores, aquí estamos, gracias a Dios no ha pasado nada. Qué ch*** otra vez. Ahí lo vamos a hacer de nuevo, para que lo escuchen y ahí nos vemos mañana al baile. Lo esperamos. Saludos a toda mi familia, a toda mi gente por ahí de Phoenix, Arizona. No tengo chance ni de hablar con mi mamá. Todo está bien, estamos vivos, no pasó nada. Andaba enfiestado yo cuando recibí la llamada en Cancún. Todo bien, no pasó nada, estamos aquí, gracias a Dios. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó, que estuvieron hablando, su mensaje, Facebook, todo. Toda la gente que estuvo pendiente de mí, muchas gracias, no pasó nada, es una falsa alarma. Nos vemos mañana, saludazos. Enseguida, la última presentación televisiva de Tito Torbellino, cuando estaba regresando a Sonora para el concierto en Ciudad Obregón, que nunca pudo ser. Además, ¿es el final de los corridos? ¿Se ha derramado demasiada sangre y entre el miedo y las prohibiciones llegó el final de este género? ¿O todo lo contrario? Al regresar. Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo quiero que te largues antes de que den las tres. El brutal asesinato de Tito Torbellino, tipo ejecución, como si se tratara de una maldita venganza, crea nuevas dudas sobre el futuro de los narcocorridos y muchos se preguntan, ¿no se ha derramado demasiada sangre? ¿No habrá llegado la hora de prohibirlos? ¿O todo lo contrario, el género se fortalece porque surgen nuevos héroes que tuvieron el valor de describir en sus canciones una cruda realidad? Tengo fama de violento, estos corridos que hablan de muerte, venganzas, amores y lucha territorial, los que podrían ser el riesgo más grande que acecha a los cantantes de música grupera. Las balas perforaron la cabeza y el pecho de Tito. En las últimas décadas, más de 30 artistas fueron ejecutados por las balas del crimen organizado. Y con el asesinato más reciente de Tito Torbellino, tanto empresarios como representantes de algunas disqueras ya consideran dejar fuera este género para preservar la vida de sus cantantes. A Julián Álvarez, quien se presentó en el escenario sonorense al que Tito Torbellino ya no alcanzó a llegar, le impidieron cantar su corrido más famoso, 25 de diciembre, por temor a lo que pudiera suceder. Yo les digo, hey, pregunten cómo está la situación, vean con los organizadores, la gente de Protección Civil, hay que respetar también la gente de municipio y la gente que está también involucrada dentro de los eventos. Entonces, algunas teorías sobre las muertes de artistas como Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, Zaida Peña de Los Culpables, Sergio Vega, El Chaca, el grupo Combo Colombia, Valentín Elizalde y hasta la misma Jenny Rivera, entre otros más, apuntan a que se negaron a cumplir con los caprichos de los capos de la droga. Pues es una tristeza, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado ver a Tito en varios eventos aquí en California y eso es, lamentablemente, ¿verdad? Se nos fue. Nadie se imaginaba que tras su última presentación televisiva, una sombra negra se iba a posar sobre la vida de Tito Torbellino. Llegó como siempre, jovial, decidido, irreverente a los estudios de Platanito. ¡Ay! ¿Cómo estás, Tito? Nuevamente aquí en Noches con Platanito. Oye, que estás filmando una película. Andando un proceso ya llevamos unos 6 meses grabando. Creo que unos 2 meses más y acabamos. ¿Cómo se llama esta película? Se titula El Feeling. ¿Y tú estás cantando el tema de la película? Así es, el corrido de la película. Ya lo echamos a andar ahí en la internet. Ya todo el mundo ahí más o menos lo ha escuchado. Ya sabe más o menos de qué se trata. ¡Ay! Oye, ¿y qué te inspira para componer tantos corridos, Tito?
Muchas cosas que le puedo decir. El periódico, la internet, todo lo que se va viendo. O sea, estás actualizado en lo que está sucediendo en el mundo y de ahí... Tratamos de estar actualizado un poquito todo. Oye, ¿y dónde te vamos a poder ver de gira, Tito? Esta semana nos vamos para el Palenque Obregón Sonora. Y así llegamos al final de este programa especial en homenaje a Tito Torbellino. Aquí está nuevamente, brillando en Tengo Talento, mucho talento. Buenas noches.